Bueno, esto que está aquí detrás es el volcán Arenal, que esperemos se aclaren las nubes y podamos ver la cima. Así que nada, aquí os lo dejo. Os comento, mirad, aquí tengo la cámara grabando, queremos que pase, ¿vale? Mirad aquí el volcán, lo veis en su plenitud, llevo casi, he dejado de comer, ¿vale? Tengo ahí la pizza esperándome, llevo más de 40 minutos, pero el momento llegó, momento mágico, lo voy a aprovechar hasta cada minuto, o sea, increíble, precioso. Estas cámaras graban muy bien, pero hay que configurarlas constantemente. Bueno, ya grabamos lo que es el volcán Arenal. Una pasada, precioso. Nos ha dado un poco de... ¿cómo se diría? Nos ha dejado verle. Y nada, y estamos aquí comiendo. Les voy a enseñar. Aquí está nuestro conductor. Pues espera que te enfoque. Esto no lo había visto en mi vida. Queso en bolsita. Mirad. ¿Es aquí común? Sí, común. ¿Común? Pues en España... ¿qué va? ¿Tú habías visto esto? En América. En América. Yo la primera vez. Yo os lo enseño. Queso como el ketchup. Bueno, a nuestras espaldas está el volcán Arenal. Este volcán lleva su nombre porque está todo compuesto de arena. Por lo menos en la falda que vemos ahorita está cubierto de bosque, ya que en el otro lado es donde están las erupciones del volcán y todo está cubierto de arena. Entonces, este lugar se llama La Fortuna porque toda la lava y todas las erupciones que tiene el volcán van hacia el otro lado de la montaña. Entonces, por eso vivir aquí es una fortuna. El volcán tiene una altura de 1600 metros sobre el nivel del mar y es un estratovolcán. Como pueden ver, es un cono, es un volcán que pueden imaginarse en cualquier libro o en cualquier revista. Datos curiosos sobre el volcán es que en el 68 se dio una gran explosión. El volcán eruptó y hizo como un hoyo del otro lado de la montaña y mató a 100 personas. Por eso es que toda esta zona es tan beneficiosa para los pobladores, ya que aquí se encuentra todo el comercio y todo el turismo de esta zona. Por eso aquí más del 70% de la población vive del turismo. Y bueno, aquí estamos aquí pasándola bien con los chicos, pura vida.